Francisco, saluda. Saluda, mi amor. Se ha puesto un poquito ansioso porque siento que... Ya conoce dónde voy. Ya sabe a dónde va a ir. Hoy día, Cuchis, mientras empacábamos todo, por cierto, hoy día nos están entregando las llaves de nuestro departamento. Amanecí un poquito cabezona porque en la mañana, a eso de las 9 de la mañana, pensé que íbamos a pasar por la embajada. Estoy tramitando el carnet de extranjería del Bombonchi. Y gracias a Dios llamamos antes de ir y nos dijeron que todavía no. Así que directamente ahora nos estamos yendo para la Facultad de Veterinaria de la mejor universidad de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos vamos para allá. Está bien alejado, sí, pero como ya tenemos nuestro Cushy Móvil, pues todo es un poquito más fácil, entre comillas, y más rápido. Estoy llevando a mi picolino porque ya vieron. Este problema mi mamá no me lo compartió. O sea, yo me enteré incluso una semana, dos semanas antes. Por esa razón les compartí o les pregunté a ustedes a qué veterinaria yo podría llevar a mi picolino. Y mi mamá ya me había comentado de que, pues, de toda su frustración, ¿no? Que el picolino no, el picolino quiere estar con el negro. Que ha intentado muchísimo, que lo ha llevado como cinco veterinarias y se ha encontrado con la misma situación que yo me estoy encontrando. Yo quiero proseguir, no me quiero rendir, quiero seguir buscando opiniones. Les cuento también, Cuchis, que hoy día en la mañana, de verdad, no sé todavía si me voy a encontrar con esa cuchita, vive cerca a la facultad y me dijo, no te preocupes, Natalie, yo voy a averiguar. Y yo pensé que estaba bromeando, yo le dije, ya, gracias, cuchita. Y me mandó una foto a la hora y me dijo, mira, aquí estoy, la cita es por orden de llegada, no es con cita, puedes llegar hasta la 1 de la tarde, sí que hay un poquito de gente y todo, y me dijo de que me va a esperar. Entonces ahorita estamos en comunicación, a ver, vamos a ver si me encuentro con la cuchita, y creo que va a ser cola por mí, no se sabe por qué. Ella me planteó, me dijo, no te preocupes, yo voy a llevar a mi perrito y le voy a hacer pasar por el picolín y cuando ya tú llegues, pues tomas mi lugar. Veamos, Cuchis, ya. Veamos y pues hasta las últimas. Vamos a tratar de no rendirnos y salvar al picolín. Ya tenemos nuestro cupo de frente, a la mano izquierda. Vamos a pasar triaje. Picolino, saluda a la cuchita. Amigable. Oye. Parece que no hay tanta gente como esperé. Qué bueno. Sí. A mí me encanta. Tranquilo, a ti te tiene miedo. Ya te tienen coraje porque le agarró fuerte. Hola, Lorizo. ¿Me dejas salir tu cuchita? Yo lo que yo, mi amor. En el otro lado, creo. Ajá. Ah, sí. Tranquilo, te toques ya. Ahora lo volteamos. Voltealo. Y le voy a tomar su temperatura. Ya, y a algunos no les gusta eso. Sí, porque la manera es difícil. Esta manito de aquí lo ponemos. Si no sería por el bombo. Pues sí. Trata de la. Uy, no te enojes. Pico. A ver. Pico, mi amor. No, mi amor. No pasa nada. Pico. Estamos aquí para curarte, mi amor. ¿Ya? Mi mamá estará sorprendida de ver a su picolino así porque normalmente reacciona mal. Yo siento que porque le duele. Claro, le duele. Está renegado por el dolor. Ajá. ¿Familiar pequinés? Sí, son renegones, ¿no? Sí, yo no sabía, recién me entero. Estoy conociendo recién a estos perritos. El negro está demasiado ansioso. Ya pasé por allá, hice su... Ay, ¿cómo le llaman? Historial. Y ahora voy a pasar aquí a pagar. Sí. 40 soles la consulta y con esto voy a regresar con el recibo para que ya me atiendan. Tengo que esperar nada más como una hora, dos horas. Buenas. Hola. Para pagar. ¿Sí, aquí es? Caja. Ahí es la caja. Sí, ahí es la caja. Gracias. Oye, realmente se siente una buena energía aquí. Eso sí me gusta. Ay, no me ves a escupir. Oye, señora, ¿te puedo tocar? ¿Eres amigable? A ver. Uy, no es amigable, no. Ya pasaron como casi 2 horas por ahí.
Pero está entretenido porque ahí están las cuchitas conversando, chismeando. Y yo me estoy dando una vueltita por aquí, por la facultad. Miren, así se ve. Qué buenos recuerdos, ¿ah? Yo también estuve algún día así, tirada en el césped, haciendo tareas, trabajos. Ya, vamos a seguir esperando. A veces se pone un poco gruñón. Estamos esperando a la doctora que nos ha atendido amablemente hasta ahora, Cuchisa. O sea, es un camino difícil, de verdad difícil. A mí me da mucha pena. Yo pensé que podría hacerlo infeccioso, pero no tiene un aspecto de solo infeccioso. O sea, tiene un aspecto de una neoplasia, de un cáncer. Que tienes que tomar una decisión porque lo que tenemos que ver ahorita es calidad de vida. Sí, y la, mientras tenga esa tumoración ahí, no va a tener calidad de vida, porque el perrito se está ahogando, no puede respirar. Ay, no me digas. Y si es un cáncer, eso va a seguir avanzando y va a seguir destruyendo. Tienes que pensarlo bien, y yo sé que te puede dar pena, pero también tienes que pensar en el perro. Si el perro se está ahogando, si eso sigue creciendo, eso duele. Buenas. Hola, hola, qué Dios. Es lindo, ¿cierto? Sí, bonito. Sí, pero me dieron una mala noticia. No tiene solución. No me digas. Tengo que dormirlo, dicen. ¿Qué tiene? Tiene un cáncer avanzado. No hay solución. Y si hay solución, es como por un momento. Tienes que sacarle todo el hocico, el paladar. No sé, no tengo. ¿Picolino? No hay cuerpo. Estoy sin palabras por el diagnóstico. Los otros también sabían. Por eso te insistían que hazlo esto. Exacto. Porque ellos viendo nomás sabían qué es lo que tiene. Porque no es que él tiene una cosa que ni se nota. Para un doctor con experiencia es una cosa que ya sabe. Tan lindo la doctora. Si es que es tan dulce. Sí, Picolino. ¿Qué quieres? Uy, mira cómo está. Oye. No es nada, ya. Vamos a comprar tu pastilla, que son solamente antiinflamatorios. Sí, dale. ¿De dónde abre aquí? Ajá, abre, entiendo, hombre. Hay un tumor que apunta a ser un tumor maligno. Me enseñó, me dijo, agáchate, mira, ven aquí. Mira una masita en el lado derecho. Y efectivamente, con una linterna ahí apuntando, yo veía la masita, eso no me había percatado. El pronóstico es muy malo. Este tipo de lesiones, especialmente en el paladar, porque el paladar lo tiene hinchado, o sea, como una bola si tú le abres la boca, y o sea, tiene como conexión con el hocico. Son lesiones muy graves, difíciles de tratar, incluso si tendría un tumor benigno, se tendría que hacer un tratamiento agresivo, si sería benigno. Un tratamiento agresivo de quitarle todo el hocico, la mandíbula y dejarle como un hueco. Y aún así, haciéndole esa operación, no garantiza que tu perrito viva varios años. Es mi primera vez enfrentando esto. No me quiero imaginar que yo sea la dueña, así netamente. Yo a él recién lo conozco 10 días. Mi mamá lo conoce casi 5 años. Es una situación difícil para el dueño, así que lo vamos a dejar en las manos de mi madre. Ah, le pregunté a la doctora, pero es que ¿cómo le puedo tomar esta decisión si yo veo a mi perrito? Lo veo bien, o sea, sí que no puede respirar. Cuando le puso los antiinflamatorios me alegré muchísimo porque vi una leve mejora. Cuando lo sacamos a pasear el perrito salta, incluso hoy día se portó muy bien con todos. Come, sí tiene problemas de respirar, a veces se ahoga, eso sí, especialmente en las noches. Y a veces yo no sé cuándo se va a tomar esa decisión, si ahorita, de repente esperar, no sé, pues si yo estoy sin palabras, mi mamá ya tendrá que decirnos. Se quedó tranquilo durmiendo aquí. ¿No me pico? ¿Qué bien, mi amor? Oh, mira, está cansadito ahora sí. Antes de ayer nos dieron una noticia muy complicada, difícil de digerir. No es tan fácil que
te digan que tu mascota o un familiar tiene un tumor y que posiblemente puede que sea cáncer. Salí demasiado desanimada. Justamente ese día nos tocaba recoger las llaves del departamento. No fue una felicidad completa. Y conversé con mi esposo, que siempre me da su aliento y su apoyo. Me dijo que vamos hasta las últimas. La doctora me dio como un diagnóstico apoyado de su equipo, que vio la radiografía, y me recomendó, sí, me dijo, bueno, no te veo tan convencida, puedes ir al oncólogo. Saqué una cita esa misma noche, les escribí, y wow, de verdad que yo lo recomiendo. Me respondieron de noche, yo escribí como plan de 9:30, me respondieron y me dieron cita para hoy, a las 10:30 de la mañana. Así que estamos en camino, vamos al oncólogo. Como siempre dije, yo hago mis blogs de mis acciones, de las cosas que me pasan, de las cosas que están a mi alrededor. Esta es una situación que yo no lo busqué, sino que yo lo encontré. Y no puedo quedarme de brazos cruzados mirando. Y aparte, Cuchis, sí podemos. Ahora más comodidad con el Cuchimóvil, que el Bombón aquí también me está apoyando. A ver, cuéntale a los cuchis qué me dijiste para levantarme la moral. Bueno. Porque ya estaba, ya dije, ya fue ya. Cuchis, como saben, que estamos en una etapa maravillosa de nuestra vida. Y en pleno felicidad nos toca Picolino, que es otra felicidad, pero su enfermedad es una noticia triste. Y yo dije única cosa a la patrona, que en la vida siempre hay que tener esta mentalidad, que cualquiera familiar o conocido en cualquier momento puede despedir. Pero eso no debe perjudicar a otra cosa o otras personas alrededor tuyo. En este caso, el cuchibebé. Porque por ahora lo más principal, lo más importante, me chanclan o lo que me digan, para mí es este bebé. Estoy haciendo el esfuerzo por el Picolino, porque mi esposa ya le quiere, yo también como ya, ¿no? Un poquito por ahí, pero yo no puedo permitir que esto haga algún, porque la patrona en estos días ya volvió una veterinaria, se pone a estudiar, leer sobre enfermedad, sobre animales, qué es lo que pasa, cómo se cura, si cura o no cura, cuántos casos, y queda despierta hasta noche, y eso al final afecta. Ya ustedes a esta altura deben de entender que soy demasiado sensible y siento que a veces eso es mi debilidad. No puedo, y más cuando soy testigo así de cerca, no puedo quedarme con los brazos cruzados. Estoy posponiendo la fecha de revelación. Ahorita a esta altura, Cuchis, debería estar arreglando lo de la revelación de género, no sé, de repente buscando a alguien o pensando en ese momento, pero quiero sacarme como este clavo. Siento que como es un fastidio para mí, al menos saber exactamente qué procede. Pensé en un inicio que tenía un problema con la muela. Incluso dos doctores veterinarios me mencionaron online, por online. Entonces yo estaba súper segura que era la muela. Y pensé que iba a ser un caso que yo lo podía resolver. Nunca en mi vida yo me imaginé. Es la primera vez que yo me estoy topando con un caso así. Incluso en humanos nunca he tenido como conocidos que han tenido cáncer. Bueno, tenía un primo, pero no teníamos tanta familiaridad, así cercanía, ni nada, con cáncer. O sea, yo jamás en la vida se me pasó por la mente de que el Picolino podría tener cáncer. Para mí era un nuevo término en animales. Y sí, empecé a averiguar muchísimo cómo se puede tratar el cáncer, y la doctora me habló de una cirugía, o sea, retirar el tumor, y como este tumor está en una zona muy difícil y está muy avanzado, ha carcomido
prácticamente la nariz ya no tiene tanto hueso, va a quedar mal. Y eso incluso no garantiza de que no le vuelva a salir. Y otro método es la radioterapia, las quimioterapias, que en realidad es una batalla complicada y fuerte, tanto para el humano que lo enfrenta emocionalmente y para el perrito que lo enfrenta físicamente. Así me estaba empapando con mucha esperanza. Es que aquí hay dos emociones. La primera es que sí, sientes como ya qué va a pasar con la vida de él, el momento que te despidas. Y segundo es que tienes esperanza, de repente pasa un milagro, qué sé yo. Hablé con mi mamá, le conté, se quedó muda. Al día siguiente le pregunté, le dije: mamá, ¿qué vas a hacer? Porque al final es su perrito. Y yo no sé, también yo estoy como, si yo puedo apoyarla a mi mamá, pues aquí estoy, y apoyar al Picolino, principalmente por el perrito, más que por mi madre, perdón, mamá. Y me dijo de que hasta las últimas, cuando ya vea que el Picolino no quiere comer, no quiere correr, no quiere jugar, no quiere saltar, ahí de repente tomé la decisión de dejarlo ir. Por ahora es difícil tomar esa decisión, Cushis, porque si supieras cómo se sube el carrito, sí hace ese sonido, así es en las noches. Es su nariz y ya está bloqueado, no puede, respira, ajá, por no boca. No puede respirar, en la noche está como que así, o como tipo roncando. Pero sale a su paseo contento, nos recibe contento. Come normal. Come normal, tiene buen apetito. O sea, pareciera que le está poniendo ganas a vivir. Entonces, no queremos interrumpir eso hasta que ya llegue el momento de. Por ahora no. Vamos a darle calidad de vida, eso sí. Ahorita yo estoy con una doctora y mi marido sabe bien claro. Yo, conmigo misma, a veces soy un poco descuidada. Me olvido tomar mis pastillas. Pero con él estoy como... tengo que darle media tableta, no sé de qué. Me han recetado amoxicilina, prednisona, omeglazol para su barriga y también para su dolor. No es la cura, me dijo, es solamente para que lo relaje del dolor. Y estoy así yo cada 12 horas, cada 24 horas. O sea, este perrito también me está ayudando a organizarme con las pastillas, porque yo siempre he tenido problema con eso y mi marido renegaba. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Yo misma me olvidaba tomar mis pastillas, mis vitaminas. Pero de él no. El bombón me da las pastillas y hoy día yo sí me levanté, le di todo y lo más curioso es que él sabe, Cushy, se lo comía, o sea, solito. Yo le daba, y no sé si esas pastillas tienen sabor a algo, pero yo le daba y solito se lo comía, porque me daba cositas meterle por la garganta o tocarle algo, ¿no? Que lo tiene un poquito ulcerado. Habrán Cushys que nos conectarán con mis palabras y pueden chanclarme, pero quiero comentar que como hombre de la familia y como un hombre tengo que pensar más con cerebro que las emociones y mantener un balance en la familia. Si no, si los dos ponemos solo la de emocional, puede pasar, podemos huir en otra dirección totalmente, que no es bueno para nadie, ni para Picolino ni para nosotros. Así que no me changlen, por favor, si ustedes no están conectados o están de acuerdo conmigo lo que estoy diciendo sobre esta situación, no me changlen, por favor. No, yo sí te entiendo, porque estamos en puntos distintos. Yo soy un poquito más emocional. Más cómo está moviendo la cola este Picolino. Y el negro, saluda pues. Espérate, ¿ya? Ay, este negro. Espera. Chalo pues. Vengan, mis amores. Nunca pensé tener dos perros. Sí me dejaron pasar, pero me hicieron una observación, ¿ok? Que tienes que venir con bozal. Y el Cushy bebé, todo bien, ¿ok? Está feliz. Está tranquilo el Cushy bebé. No me hace problema. Si no, ya no estaría aquí, Cushy. Estaría tirada en mi cama. Oiga, Pico, ¿qué estás buscando tú? Dime, ¿qué quieres de él? Ay, ¿tienes un gatito? Ah, no, pobre. ¿Un conejito? No, son dos perritos. Ay, ¿estos qué? ¿Son perritos qué? ¿Chihuahuas? Ay, qué lindos, chiquititos. ¿Qué? ¿Cachorritos son, no? No,
No, uno tiene 4 meses, el otro tiene 1 año y 4 meses. Ay. Solo que el otro, el que tiene más tiempo, está... Está enfermito. Medio deforme, se podría decir que está bien. Ah, ¿tiene tumor? No, es como decir, problemas congénitos. Congénitos. Podemos decir, un niño con Down... Ah, ya, ok. O sea, no lo parece, como si fuera algo leve, pero también tiene deformación. Vamos a pagar la consulta. Le voy a compartir los precios para que ustedes más o menos tengan noción a lo que vienen, ¿ya? Consulta general te cuesta 40 y ya consulta algo específico, por ejemplo, nosotros estamos haciendo consulta con oncología, 60. Ven aquí. Ven, mi amor. Estoy ya emocionado. Está emocionado. Cuando sí. Ve campo, vuelve loco ya. Ajá. Que le suelta ahorita para corretear todo. Sí. ¿Y saben qué? Yo siento que el picolino tiene más ánimo porque está con el negro. O sea, como que lo veo más animadito, ¿no? Pico, pico. Levante la cola. Eso, pico. Así me gusta que andes con tu cola arriba. Primera vez que veo un perro con sus tacones. El bombón, su cara de raro. Así como, ¿qué pasó? Miren, miren. ¡Qué lindo! Está bien producido ese perrito. Y el bombón estaba con su cara de qué pasó y yo volteo. Pero bueno, ya están a otro nivel, ¿no? Con su mascota ya. El negro se quedó atrás, ¿ah? Tengo que ponerle sus zapatos también. Yo no, mi amor. Al negro vamos a mantenerlo de todo terreno. ¿No me va a morder, no? A ver, a ver. Ya deja. Casi. Que no me patíe, ¿ya? Ay, 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 ay. Cariñito. Ya está su paja para sacar. Ay, 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 ay. Ay, no, 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 no. No me patees, ¿ah? Si él escupe, yo agacho. Tú, el escupo se tú va también, arriba. Tú también le das uno porque tú le haces la competencia. La sí, 5 añitos. 6 kilogramos pesa, ¿cierto? Uh-huh. 5.84. Ya, ahora sí, listo, picolino. La doctora se fue para que vaya a ver la placa. Y saben que este perro se está portando muy bien conmigo. Dios mío, hasta le he tenido que abrir la boca. Y se ha dejado, no saben, se ha dejado hacer de todo. Pico, miras tanta seguridad. Ah, ya yo soy domadora de perros. Yo pensé que eras un gruñón. No hay tejido óseo, o sea, el tumor posicionado en esa zona del maxilar superior ha terminado de destruir el huesito que está ahí. Al ser un perrito un poquito ñato, esta parte de los hocicos la ves un poquito más corto versus los perritos de hocico largo. Eso da posibilidades a que si hay algo que se siente aquí, puede avanzar y proliferar mucho más rápido porque los ojos tienen un diámetro más corto en el caso de porcorraz. Ahora, muchas veces la cirugía implica que yo pueda manejar márgenes quirúrgicos. Entonces, en definitiva, con él no habría márgenes quirúrgicos para poder manejar en una cirugía. Porque el tumor ha invadido y ha avanzado hacia la parte más proximal de la cabeza de él. O sea, no estamos hablando de un tumor que esté en la nariz y que yo corto esa zona y ya está. Si no, estamos hablando de un tumor que está infiltrando, que se está introduciendo hacia la parte de maxilar y que inclusive en la placa radiográfica se ve que hay destrucción del hueso, o sea, ya no hay hueso. Si nosotros no manejamos márgenes, significa que hay posibilidades de que si yo opero, vuelva a aparecer. ¿En cuánto tiempo? 1 semana, 2 semanas. Entonces, el tiempo de cicatrización de una herida es aproximadamente 2 semanas. O sea, ni siquiera terminaría su postoperatorio. Ahora, algo importante que comprender es que esta zona del hociquito tiene la nariz. Si yo corto, porque no es que se va a quedar con la nariz, toda esta zona de aquí hacia adelante desaparecería. Entonces, para deglutir, el perro necesita abrir y cerrar la boca. ¿Va a tener dificultad para comer? Esto ya no lo tendría. En definitiva, yo no tendría este hocico. Exacto, la parte de arriba no lo tendría. Entonces, lo único que le quedaría sería esta parte de aquí abajo, para abrir y cerrar, pero no le conferiría mucha ayuda porque necesitas 2 partes para poder abrir y cerrar y poder permitir el alimento. Ahora, otro punto importante es que tenemos que saber que un tumor
en cavidad oral, que está en la boca, es un tumor que en su mayoría suelen ser malignos. Muchas veces mi objetivo al operar es que yo quiero curar a mi paciente. Entonces, si yo sé que en la cavidad oral la mayoría de tumores suelen ser malignos, yo sé que con la cirugía no voy a curar a mi paciente. Solamente le voy a dar un poco más de tiempo de sobrevida. La característica que tiene es que cuando hay un tumor benigno, los tumores benignos se posicionan en la cavidad oral, pero no suelen generar daños a nivel óseo. En cambio, un tumor maligno sí suele destruir el tejido óseo. Lo que va a tocar hacer con él es darle calidad de vida. Eso es lo que me dijo, me recetó gotitas de la hierba de la felicidad. Si alguien por ahí, por favor, sabe dónde venden la real, claro. Uy, que sí. Fuimos como para 10 que no tiendas, me estafe. No encontramos. Sí, al frente de la Facultad de Veterinaria de San Marcos, al frente hay un mundo. Es una recta completa de veterinaria, de farmacias para animales. Hasta hospitales. Hospitales, todo. Y preguntamos uno por uno. Y nada, de nada. Tiene otitis. Me recetaron unas gotitas. También ya le compré sus gotitas. Tengo que limpiar las orejitas y todo. Ya le diré a mi mamá cómo lo tiene que hacer. Y también ahorita está con desinflamatorios por 15 días. Calidad de vida, comida, hacerlo feliz, darle compañía. De repente llevarlo a lugares bonitos también. Ya hablé con mi mamá, por ahora no vamos a tomar la decisión de despedirnos de él, porque no está tan como decaído, tiene apetito, juega, salta, saluda, como ustedes lo han podido ver. No, Pico, saluda, mi amor, ¿estás bien? Sí, ¿no? Mira, se emociona, ahorita porque el aire no está tan prendido, por eso está así más agitadito. Así que, nada, ahora lo que nos va a tocar, bueno, a mí especialmente, es prepararme para el momento en que nos despidamos de Picolín, a pesar de que lo he conocido muy pronto, Gusisa. Me siento ahorita ya un poquito más satisfecha, más relajada, de tener el diagnóstico y segundo que me haya dicho la doctora que solamente queda calidad de vida, y cuando ya sientes que tu perrito pues está demasiado mal, ese es el momento. No sabemos cuánto tiempo queda porque le pregunté. Lo que pasa es que los tumores no es que tienen un proceso así fijado, no. A veces los tumores pues se detienen su crecimiento y de pronto ¡pum! Se disparan, se multiplican, y de 3 a 4 días pues también puede llegar el fin de Picolino. Así que con exactitud ella no me dijo cuánto tiempo le queda a Picolino, nada más que le dé calidad de vida, comida blanda, nada de croquetas, nada de huesos, todo blando porque tiene las encías aquí, un diente canino ulcerado. Eso, sobre los tumores en esta parte del cuerpo del perrito, son tumores muy difíciles, tumores en el hocico, en el paladar, en la boca, son tumores muy difíciles de tratar, incluso si son benignos, son muy difíciles, se requieren de una operación. Por ejemplo, si sería benigno, igual le tendrían que sacar parte de su hocico, de su mandíbula superior, quedaría como un hueco ahí. Por favor, sean conscientes al momento de tener mascotas. Si lo reciben como un regalo, también sean conscientes, no se presionen por tenerlo si viene de alguien, de un familiar, de un amigo. No se sientan comprometidos. Si ustedes se sienten realmente que están dispuestos a tomar esa responsabilidad, háganlo, acepten ese regalo. O en todo caso, digan, no, yo no quiero aceptar tu regalo, de verdad, muchísimas gracias. Porque es mucha responsabilidad tener mascota. Aparte de lo monetario, les digo, emocionalmente, porque cuando pasan estas cosas, da pena, ¿no? Que va a llegar el momento, no sabemos cuándo, de repente 2, 3 meses, de repente, quién sabe más, va el momento de despedirse y lastima. Así que piénselo muy bien antes de tener mascotas. Es realmente una responsabilidad, principalmente cuando se enferman.
Así es. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a dejar el video de hoy. Gracias por acompañarme en esta pequeña locura. De verdad, siempre a veces me meto en cada cosa. Y gracias a mi esposo, ¿ya? A él más. Muchas gracias, amor. Que a pesar de que pues, me ando metiendo en cosas, él siempre está a mi lado. Nunca me dice no ni nada. Me apoya, me lleva, me acompaña moralmente. Así que me siento como muy conectada con mi esposito. Imagínense que sería que el bombo me dé la espalda, estaría sola en esto, cuchis. No, y gracias a ustedes también por apoyarme, por darme esa fortaleza moral. Yo estoy muy segura que muchas personas se identifican conmigo, harían lo mismo, mirarían a alguien que de repente necesita su ayuda y lo harían lo mismo que yo hice. Así que les voy a estar actualizando, claro que sí, cómo va el picolino. Ok, poco a poco voy a hacer que me visite también. O posiblemente lo llevemos de viaje, ¿no? También sí. Porque siento que tiene su alma viajera el picolino. ¿No, Pico? Bueno, hasta aquí nos deja el video de hoy. Pues nos estamos viendo en el próximo capítulo, que no sé de qué se trata. Espero verlos, ¿ok? Ahora sí me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo. Y los estoy viendo, por supuesto, en el próximo video. ¡Chao!